esta oportunidad de venir hoy aquí, que es Isabel, desde el esfuerzo de traer la igualdad a todos los órdenes de la vida en la Comunidad Valenciana. Tengo que decirles que la primera vez que me sugirieron si me podía gustar venir a dar una conferencia más o menos en el centenario de Azcárate y de la creación de las universidades populares, de la Universidad Popular, pues es que no lo dudé ni un segundo. Me pareció que era un regalo. Enseguida me gustó muchísimo la idea y además, desde que me lo dijeron hasta hoy, la verdad es que le he dado horas de darle vueltas y para mí es un placer estar hoy aquí, o sea, es un absoluto placer. No hay 2.000 personas, pero yo creo que es que las circunstancias son distintas y si en aquel momento nadie estaba haciendo prácticamente el tipo de ciencia que pedía Azcárate, hoy afortunadamente somos muchos los que estamos en planteamientos distintos, haciendo ciencia de todo tipo y además una ciencia que piensa sobre cuál es su destino y cuál es su misión en este país. Ya lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho el rector. Gumersindo de Azcárate es un personaje que está a caballo entre dos siglos, que es jurista, que empieza a estudiar fuera de Madrid, pero que después se viene a Madrid a estudiar Derecho, consiguió un puesto de funcionario, después fue a la universidad y, como a otras muchas personas, le echaron de la universidad porque en algún momento tuvo un ligero roce con el poder político. Y el ligero roce con el poder político, entonces, y yo no lo voy a decir, pero piénsenlo ustedes, un ligero roce podía y puede costar una cátedra. Un ligero roce podía y puede costar que te quedes sin fondos de investigación. Puede a lo mejor no ser tan grave y no costar una cátedra, pero sí un parón en tu futuro académico. Bueno, a él le costó la cátedra. Después volvió, pero en lugar de volver a una cátedra de economía política y de derecho político, pues tuvo que hacer sobre todo legislación comparada. Digamos, le quitaron de un punto caliente en el que la docencia tenía más repercusión inmediata, creaba más opinión, podía crear más rebeldía, más innovación, más cambio, y le pusieron en un lugar, por así decirlo, de nevera, más protegido. Cuando vino a dar la conferencia, que por cierto, aquí está el libro, que milagrosamente han conseguido rescatarlo, aquí está el libro con todas las conferencias y la primera, la suya, pues el tema que se planteó sobre la neutralidad de la ciencia hay que entenderlo en su momento. Porque ¿cuáles eran las amenazas que en ese momento había sobre la ciencia? Pues ya se ha dicho, España en aquel momento era fundamentalmente un país de analfabetos, donde había poca gente con preparación para hacer investigación. Y había instituciones muy, muy fuertes que pretendían tener un control muy directo sobre el desarrollo del conocimiento, sobre el desarrollo del pensamiento. Ahora, lo que yo les pregunto a ustedes es, ciento y algo años más tarde, ¿sigue habiendo instituciones que quieren tener muy controlado el desarrollo del pensamiento o no? Y Azcárate era un personaje complejo porque, como ya se ha dicho, fue fundador de la Institución Libre de Enseñanza, estuvo presidiendo durante muchísimos años, hasta que murió, la Comisión de Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales, que era evidentemente una entidad pues, que quería introducir muchos cambios y de mucho calado en la sociedad española. Le pareció bien moderadamente, porque en aquella época el estar a favor era estar a favor moderadamente, que las mujeres pudieran ir a los Ateneos, que se incorporaran a la creación intelectual, a las profesiones, moderadamente. Tampoco hay que exagerar. Y él pensaba que se podían conciliar perfectamente los cometidos de investigador y de religioso. O sea, de persona con unas creencias religiosas profundas. Él pensaba que se podían compaginar y, por otra parte, como el conjunto de los krausistas, él pensaba que no había llegado realmente el momento en que se pudieran incorporar incluso al gobierno
las personas que no tenían una formación profunda o que no tenían un patrimonio suficiente como, por así decirlo, para formar parte del grupo de notables que pudieran tomar las riendas del desarrollo de la nación. Ahí hay algo muy interesante, que es el tránsito de una sociedad con muchísimo analfabetismo, en que las bases de la riqueza son todavía agrarias, a una sociedad en que por primera vez empieza a despuntar una organización industrial como base de la estructura económica. Y no es lo mismo ser propietario de tierras, aunque sea propietario mediano, que ser obrero y participar en la producción industrial. No es lo mismo, hay una vinculación distinta del que es propietario de la tierra que del que no es propietario de los medios de producción en la sociedad industrial. Eso está en la base de un nuevo concepto de la ciencia, de una ciencia que está vinculada sobre todo con una producción a la que en principio no se le pueden poner límites. La tierra tenía unos límites, los propietarios eran unos propietarios concretos. Cuando llega la industria y empieza a instaurarse en toda Europa como un nuevo sistema de producción, de organización de las clases sociales, de infraestructura social, eso simplemente deshace los cimientos de la antigua sociedad, los cimientos económicos. ¿Y 100 años después qué queda? Ustedes y yo, todos hemos vivido este tránsito. Muchos de los que están en la sala les quedan muchos años de seguir viendo qué sucederá. A mí quizá me quedan, lógicamente, muchos menos, pero he vivido lo que han sido muchas transiciones importantes de la ciencia. Creo que mi generación recibió con entusiasmo las tesis, por ejemplo, de Kaplan, cuando escribió un libro muy importante en los años 60, The Conduct of Inquiry, en que se plantea cuáles son las metodologías de la ciencia, hasta qué punto están o no capacitadas para ser absolutamente neutrales y objetivas, y especialmente qué le sucede a las ciencias sociales. Cuando empecé a preparar esta conferencia, pues repasé lo que se hace hoy. Hoy ya las bibliotecas son sobre todo bibliotecas virtuales, entré en internet a saco a ver qué podía encontrar. Tenía muy presentes las recomendaciones: no te fíes de internet, las cosas que aparecen en internet no se pueden tomar al pie de la letra, pero es que hoy, fíjense, hoy o tomas lo que hay en internet o prácticamente no puedes tomar nada. Porque es tan difícil, lleva tanto tiempo, cualquier otro tipo, y es tan fácil conseguir las cosas desde internet, descargárselas, entrar, hacer un zapping. En un momento te has entrado en 40 bibliotecas. Es que aquella época en que yo era estudiante y había que ir realmente a coger el libro, como este, ¿no? A coger el libro con la mano, ojearlo página a página. Ahora pones la frase que te interesa y al cabo de un rato, en muchos textos, te dice si la frase está o no está. Por así decirlo, el coste de producción de adquirir un conocimiento cuando se hacía, como cuando yo empecé a estudiar en los años 60 en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en Madrid, a lo que es ahora, son dos modos de trabajar, dos modos de hacer investigación que no se parecen en nada. Pero, ¿qué queda de esa polémica sobre la neutralidad de la ciencia? Lo que les preocupaba a los krausistas y a la generación más o menos de Azcárate es que no iban a ser libres para hacer investigación porque iban a tener un poder político muy autoritario y sobre todo una iglesia que iba a declarar anatema a todo aquello que no estuviera completamente de acuerdo con unos predicados religiosos. ¿Qué queda de aquello? Cuando he entrado en internet, es interesante, me he encontrado de todo, absolutamente de todo, y me he encontrado blogs, que no voy a citar cuáles son, pero da igual, si alguien tiene muchísimo interés, se lo puedo decir después. He encontrado blogs, más en Latinoamérica que en España, hablando de que la ciencia es una superstición de un cierto tipo porque no reconoce cosas más importantes que la ciencia, que son verdades reveladas y límites morales igualmente definidos desde la institución que decide cuáles son esos límites. Tiene mucha menos fuerza, evidentemente, en el panorama europeo, en el panorama español, de lo que tenía en aquel momento. Y en ese sentido, también encontramos con que hay
mucho desarrollo científico vinculado con entidades religiosas, que son mucho más abiertas de lo que lo eran en la época de Azcárate. ¿Que sigue el problema en algunos sitios? Sigue, que no se puede comparar en intensidad, evidentemente. ¿Qué pasó con la posibilidad de que el pequeño campesinado, la nueva burguesía de profesionales, se incorporen a producir ciencia y a pedir que la ciencia responda a sus problemas? Piénsenlo ustedes. Piénsenlo. El porcentaje de hijos de obreros que van a la universidad en su época era prácticamente cero. Cuando yo estaba estudiando era del orden del 10% y se concentraba casi exclusivamente en las grandes ciudades en las que no era demasiado costoso mandar a los hijos fuera a estudiar. En estos momentos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es en España? ¿Qué porcentaje de quienes vienen a esta universidad y sobre todo de los que empezaron a venir hace ya 20 años venían de familias obreras? No hay duda de que las cifras no son comparables. Ahora, el hecho de haberse incorporado parte de los hijos de la clase obrera ha cambiado el tipo de ciencia. O lo único que han hecho ha sido adquirir la ciencia que otros han producido sin introducir en esa ciencia una innovación profunda. ¿Asimilamos la ciencia o cambiamos la ciencia? Cuando los que antes no estaban invitados al sistema de producción de ciencia, de producción de conocimiento, de repente tiran abajo las puertas y entran dentro, ¿qué hacen? ¿Aclimatarse o renovar? ¿Hacen valer su necesidad de preguntas nuevas y de respuestas nuevas o es que no traen preguntas nuevas y, por tanto, tampoco hay que esperar que den respuestas nuevas? Miguel Ángel Quintanilla escribió, allá por los 70, un excelente artículo que se llama casi exactamente que el título de mi conferencia. Yo no recordaba ese artículo cuando puse el título y quiero rendirle homenaje porque si él ha publicado en los 70 algo que se parece mucho a lo que yo estoy diciendo, vaya por delante que él ha escrito en El Basilisco, una revista de filosofía de Salamanca, un artículo casi sobre este tema. Pero no me siento mal porque no más o menos yo había sacado el libro Liberación y Utopía, en el que, en ACAL, en el que había convocado a una serie de personas que les contaré cómo les encontré. Porque me parecía a mí en ese momento, estaba más o menos en la época en que se preparan oposiciones a cátedra, o recién salida, y al menos con el procedimiento que a mí me tocó superar, que por otra parte era espantoso porque era como enfermar y había que hacer hasta 7 ejercicios con tribunales complicados, nunca se sabía cuál iba a ser realmente el resultado, era agotador, pasabas quizás los mejores años de tu vida encerrada, sometida a una presión espantosa. No es que lo eche de menos, pero sí puedo decir que una ventaja sí que tenía, y es que forzaba al escribir la memoria sobre el concepto método y fuentes, obligaba a hacer un esfuerzo muy profundo de metodología, de abstracción y de reflexión sobre el campo al que uno quería dedicarse. Y yo había salido muy rebotada de las oposiciones a cátedra. Pero si les digo por qué salí rebotada, no es porque me suspendieran, que evidentemente la primera vez me suspendieron, y me suspendieron la segunda, tampoco tenía mayor importancia. Entre otras cosas, tuve la ventaja de que el primero al que se la dieron en lugar de a mí, era muy bueno. Entonces eso consuela muchísimo. Si se lo hubieran dado un cual, pues me hubiera dado mucha rabia. Era muy bueno y bueno, eso es un lenitivo. Pero ¿qué es lo que a mí me impresionó? Fíjense, yo había ido, llevaba entonces, pues no sé, porque empecé muy jovencilla, empecé a la universidad con 16 y entré cuando estaba en cuarto de ayudante, pues imagínense si ya llevaba años trabajando. Y estamos hablando de principios de los 79, 80, debió de ser aquello. ¿Qué me impresionó? Me impresionó que al obligarme a asumir yo el papel del sujeto cognoscente universal, yo dejé de ser quien era. Yo desaparecí como sujeto con género, con edad, con un color de pelo determinado y me convertí en un sujeto universal que es aquel que conoce. Porque yo tenía que escribir una memoria sobre el concepto método y fuentes y ahí en principio debía dar igual quién fuera yo. Y me encontré con que el lenguaje me estaba traicionando cada 5 minutos. Me encontré con que cuando manejaba el lenguaje no es que desapareciera yo, es que me ocultaba. Y cada vez que yo tenía que utilizar el impersonal,
El impersonal se conjugaba en masculino y yo no era masculina, pero para conjugar el impersonal de la ciencia tenía que disfrazarme y ponerme bajo una gramática que forzosamente me obligaba a la ocultación. Y me sentí muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Con qué? Con un lenguaje en el que los que me conocían decían que me movía como pez en el agua. Que qué bien, que no tenía ningún problema para hablar, que cómo es que me estaba empezando a quejar de que el lenguaje no era transparente para mí. Y se lo debo a unas oposiciones a cátedra. Yo llegué al feminismo a través de la constatación de que la ciencia es una ciencia sesgada y que toda la creación de conceptos es una creación que tiene historia, que es una historia social y que en esa historia se reflejan las ausencias y las presencias. Entonces escribí aquel libro de Liberación y Utopía. Por favor, ayúdenme a compartir el título. No digo que otra cosa, pero el título, Liberación y Utopía. Y el subtítulo era La mujer ante la ciencia. Nos trae la ciencia la liberación. Nos permite la ciencia tratar de llegar a la utopía. ¿La utopía es la locura o la utopía es la salvación? ¿Qué grado de utopía podemos poner en nuestras vidas? ¿Tanta que nos convierta en sonámbulos, que andamos por las calles sin saber dónde vamos? ¿O al revés? ¿Es lo que nos da fuerza, nos llena de energía, nos permite ver hacia dónde caminar, aunque no lleguemos? Y liberación. ¿La ciencia nos libera? ¿La ciencia es irrelevante o la ciencia nos ata? Ustedes pueden pensar que nos libera o que nos ata, pero con independencia de lo que piensen que es, siempre les quedará la posibilidad de definir qué es lo que quieren que sea. Si la ciencia nos ata, ¿estamos obligados a seguir el tipo de ciencia que nos ate? ¿O podemos intentar una ciencia que nos libere, aunque nos digan que estamos buscando una utopía? Y así se llamó el libro, Liberación y Utopía. Y busqué, yo, me parece que era Diógenes el que andaba con una lamparita buscando a alguien, ¿no? Pues yo me sentí un poquito como Diógenes, porque quería convocar a ese acto de reflexión sobre la ciencia y sobre qué ha significado la ciencia para las mujeres, quería convocar a gentes de todos los campos de la ciencia. Y la primera persona que encontré está muy vinculada con Valencia, es Celia Amorós. Y yo no la conocía personalmente, no la conocía, pero empecé a echar un boca a boca entre los amigos, que afortunadamente tenía muchos, y empecé a preguntarles, busco gente con estas características, que no me pidan dinero porque no lo tengo, primer punto. Desaparecido, no tenía un duro. Ya está. Que no estén con unas ideas demasiado inflexibles. Preferentemente que estén preparando cátedras porque así, o tengan la idea de que las van a tener que preparar, porque así estarán planteándose problemas sobre el concepto, el método y las fuentes. Que estén más o menos, si es más, mejor, pero no era imprescindible porque entonces no iba a encontrar a nadie. Que estén más o menos comprometidos con la lucha por la igualdad de las mujeres. Y que además sean capaces de dedicarle todas las horas, que son muchísimas, que hace falta para escribir un capítulo medianamente digno en que se planteen nada más la respuesta a tres preguntas. La primera, ¿qué mujeres ha habido en la creación de tu campo, de tu disciplina? Segundo, ¿qué se dice en tu campo sobre las mujeres? Y tercero, ¿cómo se está transmitiendo actualmente por mujeres o por hombres o por los medios de comunicación lo que en tu campo se dice sobre las mujeres? Tres preguntas. La primera persona que encontré, que es la primera que estaba buscando porque creo que la ciencia está muy bien y la ciencia es sobre todo una acumulación de respuestas. Pero antes de que haya una respuesta tiene que haber una pregunta y esas preguntas siempre tienen detrás la pregunta de la pregunta y la pregunta de la pregunta de la pregunta y quien hace la pregunta de la pregunta de la pregunta casi siempre son filósofos. Los filósofos no van a construir objetos, pero los filósofos es un decir, la creación filosófica característica de una cultura nos da el marco general en que nos movemos. Así que lo primero que busqué fue alguien desde filosofía y me dijeron, hay en Valencia una chica joven que está preparando la cátedra que se llama Celia Amorós,
no la conocía, conseguí el teléfono, llamé y me dijo, ok, de acuerdo, lo hago. Y después busqué en biología y después busqué en derecho y en psicología. Intenté cubrir todas las áreas. Y trabajamos, fue un esfuerzo colectivo, evidentemente fue un esfuerzo colectivo. Y estamos a finales de los 70 y principios de los 80. Y estaba Kuhn recién publicando The Structure of Scientific Revolutions, que tuvo un impacto extraordinario, cómo es la estructura de las revoluciones científicas. Y más o menos por allá andaban el Popper, el Lakatos, el Feyerabend, que nos estaban echando oleadas de pensamiento sobre si la ciencia sirve, si no sirve, si es neutral, si no es neutral. ¿Y qué nos venían a decir? Hombre, rara es la persona que dice, yo, como no me creo la ciencia, pues entonces no me monto en el ascensor porque no sé si se va a caer o no se va a caer. Pues no, la verdad es que hasta los que pensamos que la ciencia está muy condicionada, tenemos bastante confianza en coger el AVE o el avión, porque pensamos que los físicos, en fin, los que sean, han hecho su trabajo bastante bien, y dadas esas limitaciones experimentales que son el viaje en AVE o en avión, ahí va a funcionar bien, va a funcionar. La ciencia va a funcionar plenamente y no va a haber problemas. Ahora, ¿era lo mejor haber hecho el AVE? ¿Era lo mejor haber hecho el avión? No, donde el problema no está es, o sea, el problema no está en la lógica interna de la construcción de la ciencia. Ahí a veces ha habido problemas, bien, de vez en cuando, pero en conjunto no hay tantos problemas. ¿Dónde están los problemas? Los problemas están en el contexto del descubrimiento, en el afianzamiento del descubrimiento y en la transmisión del conocimiento. Yo llevo ya un montonazo de años siendo parte de tribunales de oposiciones, de tribunales de tesis, de comités asesores. En este mismo momento soy miembro de un comité asesor en la Secretaría de Estado de Políticas de Ciencia Científica. Y el problema es permanente. ¿Cómo se sabe la ciencia que es buena? ¿Dónde están los límites a lo que se quiere financiar y lo que no? ¿Qué tipo de ciencia queremos promover? ¿Qué tipo de ciencia no queremos promover? ¿Qué tipo de ciencia no tenemos interés en que se promueva? ¿Qué tipo de ciencia ni siquiera sabemos si tenemos o no tenemos interés porque nadie ha estado pidiendo ese tipo de ciencia? Hay en estos momentos un instrumento muy poderoso que la mayor parte de la gente no sabe lo poderoso que puede ser, que es la ley de la ciencia. Y en la ley de la ciencia, por, entre otras cosas, compromisos europeos, se dice claramente que hay que incorporar mujeres a la ciencia porque es mejor la ciencia hecha por científicos variados, entre otras cosas, variados de género. No solo de género, pero también de género. Porque traen más preguntas. Y en el origen de la ciencia, lo importante no son las respuestas, lo importante siempre son las preguntas. Pero las preguntas alguien tiene que plantearlas, y ese alguien no es al azar. El randomness que dicen que es la ciencia, no, la ciencia no es el azar, la ciencia es una construcción social. Y en el inicio de cada pregunta hay una preocupación, un problema, un deseo de saber que lo expresa una persona y después está financiado por una entidad. La primera vez que me examiné de las oposiciones a cátedra, ¿saben qué dijeron? Digo que mi oponente era muy bueno, vaya en absoluto descargo, y algo había que inventar, y era otra época, no era hoy. Y quien lo dijo años después me pidió perdón y dijo, me equivoqué al decir aquello, y no digo los nombres de nadie. Pero dijo, no, María Ángeles ha trabajado mucho, está muy bien, pero sobre todo ha hecho cosas sobre mujeres. Y eso estaría bien para una plaza de instituto de enseñanza media, es un tema menor, pero no una cátedra de universidad. Aquí estamos hablando de cosas serias. ¿Y quién me lo dijo? Lo dijo. Y fue decisivo su voto, evidentemente. Lo dijo un hombre muy respetado y muy querido de la izquierda. Y años después me dijo, me había equivocado. Sí, pero años después, muchos sueños después, mucho cansancio después, muchos kilos de estrés después, muchas noches sin dormir después.
muchas dudas de si valía la pena después. A una amiga que estudiaba la Edad Media y que participó en ese esfuerzo de liberación de utopía, cuando en su departamento dijo que quería estudiar la mujer, le dijeron: aquí hacemos temas realmente relevantes. Estudiamos sobre todo la transhumancia del ganado lanar y el trigo. Este realmente es un tema menor. En fin. Bien. Pero lo hicimos. Pero ella sacó la cátedra algunos años después, más años después que yo. Le costó más años con mal sueño. Le costó el hígado un poquito más arrugado. Le costó eso, que son las cosas que cuestan. Pero díganme, ¿algo se ha conseguido alguna vez sin que te cueste? ¿Alguien le ha regalado alguna vez algo? Total, que son 3 años de espera, que son 200 años, que son 100 años desde que dejaron a que las mujeres entrasen en el Ateneo. ¿Saben, por cierto, por qué no las dejaban entrar en el Ateneo? Hubo una charla que trajeron a un especialísimo en Madrid que iba a dar una charla sobre los marsupiales. Y entonces hubo una denuncia diciendo que cómo las mujeres en sus castos oídos iban a poder, sin ruborizarse y sin sentirse muy molestas, asistir a una charla científica sobre esos animales que llevan en el vientre otros animales, etcétera, etcétera, en fin. Y si a alguien le apetece, yo le sugiero que lea en el libro mío de Si Aristóteles levantara la cabeza, que es una colección de ensayos sobre la ciencia, que lea el capítulo sobre Linneo. Porque a lo mejor a ustedes ya es que les da igual, se han acostumbrado a que todos ustedes son mamíferos, a que les da igual ser mamíferos. No les da igual ser mamíferos. Pues ¿saben por qué son mamíferos ustedes en lugar de testiculans? ¿Y saben por qué somos Homo sapiens? Pues porque Linneo, naturalmente, le parecía que cuando estaba hablando de los sapiens, la asociación de ideas va con homo, no con femina, ¿verdad? Pues imaginen que en todos los colegios de enseñanza media a los estudiantes les estuviéramos diciendo: y la clasificación de las especies y de los géneros es tal y tal y tal, y somos femina sapiens, porque sí, y porque históricamente lo descubrió, en lugar de ser Carl Linneo, pues era Carla Linneo. Y entonces le pareció tan normal. Iba por un campo, vio un burro, vio una quijada, vio unas ubres, vio unos testículos y dijo: ya está, para referirme a los sapiens, homo, y para referirme a lo que me une con los perros y los gatos y todas estas cosas, pues para esto mamíferos, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido muy parecido si hubiera dicho testículans, simplemente que no era el contexto. Y entonces todos ustedes son mamíferos, pero bueno, igual todas ustedes podían ser testiculans, porque en realidad el modo en que clasificamos y el modo en que definimos está profundamente condicionado por la época y el estilo de nuestros valores. Al pobre Linneo, por otra parte, casi le crucifican. Y lo digo en serio, absolutamente en serio, no vean el capítulo ese que me llevó meses y meses. Yo no sé por qué demonios me puse a estudiar biología y botánica solamente por esa especie de compulsión de que una quiere ver cuáles son los componentes que han sesgado. En este caso, pues también al mismo tiempo fue un inmenso avance, ¿no? Pero al pobre Linneo, que se puso a describir los estambres de las plantas, y cuando empezó a decir que había plantas hermafroditas y plantas que tenían un montón de sexos diferentes y, en fin, todo el lío de las plantas que son tan diversas, pues entonces aquello era un escándalo absoluto moral y, bueno, estuvo a punto, menos mal que era muy bueno, igual que Galileo. Se lo recomiendo, por cierto, si ustedes quieren hacer algo innovador, háganse muy buenas relaciones públicas y tengan un montón de amigos fuera de su campo, si es posible internacionales. Porque a Galileo no le quemaron porque había dado noticias de todo lo que estaba haciendo a todos sus amigos europeos, y cuando estuvieron a puntito de quemarle, en gran parte le salvó que había una presión internacional. Y a Linneo, ¿qué es lo que le salvó? A Linneo le salvó que era muy hábil y entonces tenía mucha cintura y daba una de hermafroditas y la otra de sí señor, sí señor, sí señor. Y Linneo consiguió ser el más del más del más, el príncipe de las flores que le llamaban, porque combinaba esas habilidades personales de hacer por una parte ciencia, hizo cosas preciosas que son una metedura de pata maravillosa. Piensen, por ejemplo, que esto además tiene mucho que ver con la doctrina queer, que ahora están trabajando mucho en temas de feminismo. A mí no me interesa especialmente, pero comprendo que tiene mucho interés. Entonces, vale, ya me he despistado. No, no me he despistado. Él estaba trabajando con las
las secuencias continuas, ¿no? Y entonces él decía, vamos a ver, si por una parte hay cosas que tienen patas, por otras cosas que tienen picos, que tienen colas, ¿por qué no va a haber animales intermedios? Y entonces durante mucho tiempo él estuvo pensando que de verdad había sirenas, ¿no? Había sirenas porque encajaba. Igual que estuvo con el Homo caudatus, mucho tiempo pensaba que había hombres con cola. Cuando le dijeron que en no sé qué lugar de África, en un sitio muy alejado y tal, habían visto hombres con cola, pues entonces él pensó, lógico, porque en un esquema de la continuidad, pero es que lo de la continuidad y lo de la no continuidad es un lío absoluto. Es un lío absoluto porque en principio todos tenderíamos a pensar que las cosas tienen continuidades y son secuencias, son escalas. Pero dentro de nosotros tenemos una querencia extraordinaria por la ontología y por el ser. Entonces, díganme ustedes, ¿quién de ustedes tiene 1000 componentes masculinos y solo masculinos y 1000 componentes femeninos y solo femeninos? Cuando, por ejemplo, a las mujeres de nuestro teatro clásico, cuando eran inteligentes las llamaban mujer varonil. A ver, ¿quieren ustedes tener los 1000 elementos de mujer que significa no ser varonil porque, entre otras cosas, es tonta? ¿Eh? No, ¿verdad? No, ahí preferirían tener unos cuantos elementos masculinos y con los hombres les pasa igual. Si para ser hombre, hombre, hombre tienen que renunciar a tener una capacidad de compasión, por ejemplo, porque el que llora, ay, Boabdil, llora como mujer, lo que no ha sabido defender como hombre, bla, 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 bla. Entonces resulta que tenemos una querencia por las ontologías, por decir tipos puros y en medio no hay nada. Bueno, la realidad es bastante más compleja y tenemos... Bueno, no voy a seguir por ahí, pero simplemente que hay tanto que estudiar, tan maravilloso, es tan interesante, ¿verdad? Es que la ciencia es algo maravilloso. Bueno, pues si volvemos a la ley de la ciencia, piensen en la ciencia que quieren para el futuro. Uno de los elementos más novedosos respecto a la época de Azcárate y a la época del inicio de las universidades populares, es que las mujeres son mayoría. Somos mayoría en la universidad, eso sí, al nivel bajito, al nivel de estudiante. Ya, con disculpas, a nivel de los rectores cuesta un poco más. Y sin ir más lejos, al nivel de las catedráticas o profesoras de investigación del Consejo de Investigaciones Científicas, pues más o menos por el 15% y el techo de cristal sigue ahí y se mueve muy poquito, ¿no? Pero al menos en la universidad. Ahora, ¿llegar a ser estudiante garantiza que después vas a crear una ciencia nueva? ¿O es tan estupenda la ciencia que tenemos que no hace falta traerle savia nueva? Si a mí me interesa, sobre todo, el tema de la mujer y la ciencia, ¿saben por qué es? Para nada de victimismo. He pasado malos ratos, pero he tenido una suerte infinita en comparación con todas las anteriores a mí, que ni siquiera tuvieron la posibilidad de pasar malos ratos. Me acuerdo mucho de Concepción Arenal, que se tuvo que disfrazar de hombre para entrar en la Facultad de Derecho y luego la echaron cuando se enteraron de que era mujer. Pero volvió y dentro de unos días voy a presentar un libro suyo. Y decían, esa cosa que anda por ahí por el campo vestida de negro y de hombre, pues esa cosa que andaba por ahí por el campo y vestida de hombre nos abrió la puerta a todas las demás. Y yo no me quejo. No vale mucho la pena quejarse, pero vale la pena decir, quiero esta meta. ¿Cómo consigo esta meta? ¿Quién me alío para conseguir esa meta? ¿Qué ciencia quiero para el futuro? ¿Qué ciencia quiero en derecho? ¿Por qué tenemos unas leyes estupendas? Bueno, no tan estupendas. El Código Civil, sintiéndolo mucho, a lo mejor aquí hay alguien que sabe mucho más que yo del Código Civil, pero el Código Civil ha tenido que reformarse, el Código Civil está pensado para el siglo XIX, cuando habla de cosas que hoy son la verdadera carga de las mujeres, que es la carga del cuidado. Nos sigue hablando de la pensión de alimentos. En los alimentos hay que meter así como se pueda el tema del cuidado. Estamos hablando de que los impuestos tienen que ser redistributivos, que hay que conseguir igualdad a través de la imposición, pero las cargas del cuidado, que son la verdadera carga en la sociedad de las rentas, no de la de los patrimonios, recaen un 82% sobre las mujeres. ¿Qué me cuentan a mí de democracia? Porque me hayan subido, me hayan bajado un 2% el IRPF en los tramos más altos, cuando desaparece la ejecución de la ley de dependencia y nos encontramos con millones de mujeres y además de edad avanzada que están haciendo unas jornadas que no las soportaría ningún convenio colectivo. Eso sí que es redistribución a la inversa.
cuando ni siquiera se les paga la seguridad social y tienen garantizada la miseria en su vejez, precisamente porque las hemos inmolado, son las sacrificadas de nuestro sistema. No los que tienen poca renta, sino fundamentalmente los que tienen muchas cargas del cuidado. Y el Código Civil ausente. Hace falta un derecho que nos diga las diferencias entre lo que es la teoría y lo que es la práctica, porque nuestra aplicación del sistema de justicia, la primera cosa que nos dice es: usted tiene derecho a un abogado privado y después a uno de oficio, si no puede pagarse el privado. ¿Y saben cuál es la diferencia entre contratar un bueno y un mal abogado? La primera de todas, ¿cuánto cuesta uno y otro? Y las mujeres tienen menos renta. Y las mujeres, hay despachos especializados en ofrecer muy barata justicia para las mujeres. Justicia no, asesoramiento. Pero a mí, que no me cuenten que va uno con un buen abogado caro y uno con un abogado baratito y tiene las mismas probabilidades de conseguir un buen veredicto. Es carísima la justicia en España, es lentísima, es un desastre. En las encuestas del CIS, de los barómetros, aparece con suspenso una tras otra vez. ¿Y saben en parte quiénes pagan la factura? Los que hubiera querido Azcárate que estuvieran en sus charlas, los de menos rentas, los de rentas medias bajas y las mujeres. ¿Y después qué me dicen de medicina? Pues la medicina, hombre, en principio una lepra, igual nos toca a hombres que a mujeres, pero nosotros en España no tenemos el mismo sistema de prestación de atención sanitaria para hombres y mujeres, porque aunque tengamos un sistema universal público, eso se complementa con un sistema privado. ¿Y quiénes tienen mayor proporción de sistemas privados complementarios carísimos, de altísimo nivel, donde no hay colas de espera, donde incluso te pagan una intervención en Houston? ¿Quién? Básicamente, la clase media alta de ejecutivos que tiene doble aseguramiento o triple. Uno, como todo el mundo, de la seguridad social, y otro, el privado, el caro, el que no es extensible a quienes están en casa cuidando, o a quienes ocupan los puestos inferiores en la misma empresa, que es el aseguramiento privado, del que están excluidas mucho más las mujeres que los hombres. Por no hablar del propio sistema y del lugar diferente que ocupan mujeres y hombres, y de la distinta posición de enfermeras, de médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por no hablar de lo mucho que se han descuidado algunos síntomas de enfermedades que cursan distinto en hombres como mujeres. Amelia Valcárcel, por ejemplo, contaba de un infarto que le dio con un dolor de espalda y resulta que parece, yo no sé mucho de ese tema, pero parece que hombres y mujeres cursamos un poco distinto y son más frecuentes los dolores de espalda y más difíciles de diagnosticar. Y no quiero entrar en ahora, empieza a ser obligatorio en muchos sitios que si uno hace experimentos con ratones tenga que poner ratones y ratonas, porque resulta que es mucho más barato trabajar con ratones machos porque no tienen periodo, por así decirlo, pero claro, eso tiene algunas consecuencias después cuando se hacen pruebas clínicas, porque las dosis, en fin, están pensadas para cuerpos más simples, en cierto modo, que son los cuerpos de los machos. Y por no decir nada de que, con perdón, y después en medicina, en fin, el problema grande en la medicina es que nuestro sistema de administración sanitaria está basado en un supuesto absolutamente machista, que es el sistema sanitario presta. Y es muy importante, gracias a Dios que lo presta, porque muchísimo peor sería si no lo prestara. Pero lo que presta es básicamente diagnóstico y ejecución de algunas pruebas. Y el resto, que se vaya el enfermo a casa. Nuestras estimaciones desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dicen que hace unos años el tiempo que dedicaba el sistema sanitario a conservar nuestro nivel de salud era el 12% del total de las horas necesarias y el 88% restante alguien lo tiene que poner. En una sociedad que envejece, ¿a qué vamos? ¿A que sean menos horas? No, a que sean más. En un enfermo de Alzheimer avanzado, el sistema no pone ni el 5% del tiempo necesario. ¿Y quién pone el 95% restante? Mujeres. El 82% de los cuidadores de grandes dependientes son mujeres. La mayoría están en condiciones de absoluto estrés.
Hace poco fui al médico porque pensaba que vivía una situación familiar que me iba a quebrar, a quebrar. El médico, muy amable, ¿saben qué hizo? Me dijo, en sus circunstancias sería normal que tuviera una depresión. Empiece a tomar Cibalta. Entonces, eso es lo que sucede. El médico no puede cambiar las condiciones que sitúan a gran parte de la población en condiciones de estrés extremo, de agotamiento, de romperse. ¿Qué es lo que hace? Te receta pastillas. ¿Y las pastillas para qué te sirven? Duele un poco menos, te atonta un poco y, desde luego, tu capacidad de rebeldía la baja a niveles muy tolerables para el sistema. ¿Se imaginan una huelga dejando a todos los enfermos a la puerta de casa y diciendo, si los del centro de día tienen derecho a cerrar en agosto, yo no? Si los del servicio de urgencias tienen derecho a restringir las llamadas hasta que sea una hora más razonable, yo no. Si los de este centro sanitario tienen esta y esta y esta ventaja, que no tienen, por ejemplo, obligación de girar los pesos cuando no están acompañados por otra persona o no tienen, ¿cómo se llama esto?, grúa, yo no. Si en el convenio de salud de Comisiones Obreras dice que necesitan un número de metros cúbicos por trabajador en casa, que me lo tengo que traer a un pisito chiquito, me he traído a mi suegro y antes ya me había traído a mi madre, y todos juntos, no llegamos a los metros cúbicos ni de lejos. ¿Y qué pasa con la jornada? Los demás se van y el cuidador se queda. Y con la ley de dependencia estamos pagando en algunos sitios 350 euros sin límite de horas en el día ni en el año. Sin seguridad social, que significa la miseria garantizada para el futuro. Y eso es la práctica de la medicina. Eso es lo que vive la enfermedad gran parte de la gente, no el glamour con los focos del quirófano en que se aplican altas tecnologías y un médico guapísimo nos salva la vida. Que se lo agradecemos muchísimo, y aunque estemos con los ojos cerrados porque estamos anestesiados, si el médico es guapo, pues siempre es un placer, porque luego cuando viene a saludar, pues siempre da gusto, ¿no? Pero de verdad, de verdad, de verdad, en quien luego declina, en quien luego declina el sistema sanitario es en mujeres en gran parte de edad avanzada que cuidan a otras personas de edad avanzada y que tienen jornadas intolerables en cualquier convenio colectivo. ¿Y qué me cuentan de la historia? Perdón, debe ser hora ya de que vaya acabando, sí, ¿verdad? No, siga, siga. Pues si me dicen qué ingeniería quiere usted, digo, hombre, pues una ingeniería que me facilite la vida. Eso es lo principal. Una ingeniería, desde luego, que no me meta en líos con los vecinos. Si es posible, una ingeniería que esté orientada a la paz. Hay un libro muy bonito de Sánchez Ron que se llama El poder de la ciencia. Yo les diría que una cosa es el poder de la ciencia y otra cosa el poder en la ciencia. El poder en la ciencia. ¿Quién financia en gran parte la investigación? ¿Saben por qué tenemos unas lavadoras estupendas o internet? Porque había que encontrar tecnologías para la guerra. Y en la tecnología para la guerra, que se van buscando otras cosas, por supuesto, es tecnología para la guerra. Después, como un subproducto, resulta que se convierte en una tecnología accesible para todo el mundo y estamos todos felices y contentos. Pero a mí, si pudiera hacer los diseños del tipo de investigación, yo diría una investigación sobre todo para la paz. Yo querría hacer investigación para que la gente coma bien. Yo sé que no da mucho dinero que el agua del pueblo esté limpia, pero para mí encontrar agua limpia para que se laven y beban es de lo que más se muere la gente. La gente se muere de agua sucia y de no lavarse, y de pena cuando no tiene buenas compañías. Así que a mí me gustaría una tecnología y una ingeniería que estuviera pensando en eso. Si me dicen diseño de obras públicas, pues yo diría, si me dejaran hacer un urbanismo que fuese para hacerle la vida más fácil a todo el mundo, a los viejos. Ay, Dios mío, esas plazas duras, duras que estuvieron, ahora están remitiendo un poquito, afortunadamente, pero esas plazas nada más sin un solo árbol, llenas de escalones que te caes que te matas porque no se ven, con un suelo que corta casi la suela del zapato, ¿no? Esos edificios que no tienen un sitio para sentarse. No, yo ese urbanismo no me gusta. Ese urbanismo que nos han estado durante tantos años segregados absolutamente. Mira qué bien,
Lo inventaron sobre todo los ingleses. Dijeron, bueno, vamos a hacer un urbanismo estupendo. Como las zonas fabriles son desagradabilísimas, entonces vamos a tener las zonas fabriles bien lejos de las casas. Ah, estupendo. Con lo que uno se pasa el día entero yendo y viniendo. Si da la casualidad de que uno tiene niños pequeños o personas de Alzheimer a su cargo, o te ponen cerca al trabajo o directamente no trabajas. Si te ponen el transporte en forma de coronas, que es el transporte del automóvil, con poco transporte público, ¿quién es la guapa que consigue ir a trabajar si no tiene coche propio? No. El transporte pensado, o sea, el diseño de las infraestructuras pensadas en el transporte, en sitios donde el manejo del automóvil familiar está restringido a una sola persona, es directamente una barrera al acceso al empleo de las mujeres. Las ciudades, esas ciudades de los escalestrix, que son como si hubiera un muro infranqueable, que son inseguras. No, eso no es el tipo de urbanismo que yo quisiera. Eso es una investigación que hay que hacer, porque no es neutral ese tipo de urbanismo. Y no es neutral, etcétera, 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 etcétera. Y de historia, ¿qué me cuentan? ¿A ustedes les han contado alguna vez su historia o les han contado la historia de los otros? Hace tiempo, cuando lo pienso, hace mucho tiempo. Bueno, hace tiempo tenía un hijo de 12 años que le habían suspendido en historia. Hace muchos años. Pero dentro de poco tendré un nieto que tendrá 12 años y a lo mejor le suspenden también en historia y a lo mejor todavía se piensa que yo le puedo ayudar. Estuve ayudando a mi hijo a estudiar, a repasar la asignatura de historia. Me quedé asustada. ¿Por qué me quedé asustada? Porque nunca había visto con tanta claridad mi ausencia en el modo en que los historiadores estaban contando la historia. Yo pensaba, ¿y dónde estaban las mujeres cuando estas cosas sucedían? Pues a lo mejor estábamos todavía en Marte, no habíamos nacido, vivíamos en el cielo, éramos diosas, éramos princesas, no estábamos... Porque lo que contaba el libro de mi hijo era prehistoria. El texto estaba bastante bien, tengo que decirlo, y se vendían millones de libros de esa editorial. Era probablemente la más importante del mercado español. Lección de historia, prehistoria, ¿qué se ve? A ver, cuéntenme cuál era la ilustración. El texto no estaba mal. Donde era de llorar eran las ilustraciones, y una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuál era la ilustración de la prehistoria? Adivinen lo que es muy facilito. Mastodontes. ¿Y quién estaba en primera fila en el dibujito? Pues unos tipos con lanza y con muy poca ropa y unos cuantos pieles alrededor de la cintura, lanza pura y a la caza del mastodonte. Mujeres, en un rinconcito así de chiquitito se veía una mujer arrodillada que estaba haciendo algo con un mortero. Hombre, yo en algún sitio he leído que el papel de las mujeres fue muy importante precisamente porque estaban cerca y no andaban a la caza del mastodonte en descubrir la agricultura. Y no solo la agricultura, sino la cerámica y además buena parte de la conservación de los alimentos. Caramba, pues son muchos descubrimientos. Si de verdad lo hicieron, que segura no estoy, pero parece que no es improbable, porque no le ponen a mis hijos, mis nietos y a los nietos de mis nietos unos cuantos dibujos con mujeres descubriendo la agricultura o la alfarería. Porque en el segundo capítulo ya no era la prehistoria, estábamos en la Edad Media. Imaginen que es facilísimo. ¿Cuál era el dibujo? ¿Han visto a Ivanhoe o algo parecido? Pues a Ivanhoe puro. Dos caballeros en un torneo, lanza en ristrelas, ¿cómo se llama eso? Cimeras, ¿no? ¿Cómo se llama eso que se ponen aquí para que no te den...? Bueno, da igual. El escudo y la protección de la cabeza. Bien, y las mujeres al fondo con el pañuelito asomadas al balcón diciendo así... Oh, pero es que luego leí la historia de Sípola, de la demografía, y decía algo tan bonito como en los cementerios... En los cementerios, la edad que se conoce por los huesos de las mujeres es más joven que los hombres. Las mujeres se murieron más. ¿Por qué? Porque la guerra importante no es la de Ivanhoe. La guerra importante durante milenios ha sido la guerra por mantener la vida sobre la superficie de la tierra, la vida humana. Y las mujeres han muerto. Eran realmente las verdaderas soldados de la guerra, porque era la guerra por mantener viva la especie. Creo que eran los espartanos los que cuando una mujer moría de parto le concedían los mismos honores que a un soldado que muriera en la guerra. Pero váyanse al Museo del Prado,
o a cualquier otro museo, a ver cuántos honores le hacen los pintores y los historiadores a los que murieron pegando mandobles en las guerras y cuántos honores le hacen a las que murieron porque comían muy poco, porque había poco que comer y eran las últimas que comían en casa y antes comían los demás y antes trabajaban de sol a sol, no, que eso es lo que hacen los hombres, ellas trabajaban todo el día. Y bueno, no les voy a entretener más porque me parece que ya están un poco cansados de escucharme. La ciencia es algo maravilloso, es un empeño que nos está esperando. La ciencia no es neutral, no es neutral porque hasta en el campo más positivista, más empírico, más experimentalista, ningún ser humano es capaz de hacer nada que no ha pasado antes. Por su imaginación, haciéndose una pregunta, y por su percepción. Y percibimos distinto, porque tenemos distinto tamaño, porque tenemos distinta fuerza, porque tenemos distinta historia, porque tenemos distinta circunstancia social, hombres y mujeres. Percibimos distinto, venimos de experiencias distintas, pero podemos ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos que haga la ciencia. Por nosotros y nosotros por la ciencia. A mí me parece que es una propuesta que vale la pena. Ciencia, ¿qué puedes hacer por mí? Y la ciencia me dice, ¿y tú, qué puedes hacer por mí? Un buen acuerdo al que todos ustedes están invitados. Muchas gracias.